button. El día de hoy, yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante, pues, llamativo, controversial, no sé hasta qué punto decirlo, interesante, podemos decir, ¿no? El K-pop que viene de Estados Unidos, famosos actores, cantantes estadounidenses que están queriendo incursionar en el K-pop. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Vamos a ver cuáles son estos dos grupos que ya debutaron y ya lanzaron sus canciones en coreano. Y vamos a ver también qué es lo que están opinando los fans del K-pop y los coreanos acerca de esto, porque obviamente iba a haber reacción ante esta situación. Vamos a ver la nota que les preparé y ya al final les doy mi opinión, ¿vale? ¿Se han dado cuenta de cómo en los últimos meses la popularidad del K-pop ha incrementado alrededor del mundo? ¿A qué se debe este repentino interés de las personas hacia el K-pop? Es quizás que se dieron cuenta de lo bueno que es el K-pop, pero en los últimos meses he visto muchos videos en YouTube de youtubers e influencers muy famosos que reaccionan al K-pop por primera vez, haciendo que este género musical quede expuesto a millones de seguidores en el mundo, lo cual ha hecho que el K-pop esté en boca de todos. A esto hay que sumarle la gran labor que están haciendo los idols de K-pop con sus lanzamientos, ya que con estos han logrado estar a la talla de artistas mundiales. Como ejemplo, las recientes nominaciones de BTS a los premios Billboard y Shorty, la entrevista que EXO tendrá próximamente para la revista Billboard y los logros que cada grupo de K-pop han sumado hasta el momento. Es cierto, la segunda generación de K-pop ya quedó atrás y ahora es turno de los nuevos grupos seguir con el legado musical que sus antecesores dejaron. ¿Pero qué hay del K-pop que no es K-pop pero sí es K-pop? Así es, el K-pop norteamericano. La fama del K-pop ha traído muchas ventajas para todos los K-popers, desde el lanzamiento de más mercancía de nuestros grupos favoritos y poderla comprar más fácilmente, hasta los conciertos de K-pop que se hacen en nuestros países, como el reciente evento que anunció KORT en México, o la edición de la K-Con para México que permitió traer a grupos de talla internacional y ni hablar de los conciertos para Estados Unidos. Pero así como hay ventajas, también existen intereses económicos de diferentes empresas o grupos de personas que, debido a la popularidad del K-pop en el mundo, están aprovechando para sacarle el mayor beneficio económico. Agencias musicales de Estados Unidos y famosas celebridades de este país han empezado a mostrar interés por expandir sus carreras hacia este género, que hasta hace algunos años atrás era mal visto e incluso motivo de burlas y ofensas. El punto de este video es solamente informar qué es lo que pasa con estos nuevos grupos de K-pop no coreanos. El primero del que te quiero hablar, IXP Edition. Un grupo pop multicultural que ha anunciado su debut en coreano con el lanzamiento de su primer video de K-pop, Feel Like This. El grupo está conformado por un alemán, un japonés, un portugués, un estadounidense y un croata, quienes, pese a haber formado la banda en Nueva York, se trasladaron a Seúl para poder aprender el idioma y preparar su debut. Aún así, los integrantes no saben hablar coreano, lo cual les está dificultando su incursión en el género. Los chicos han recibido una lluvia de comentarios negativos de todos los fans del K-pop en el mundo. Los más severos son los de los propios coreanos, quienes han argumentado que si ni decir un saludo en coreano pueden, mucho menos cantar su idioma. Este proyecto nace de un experimento donde Bora Kim decidió documentar la creación de una banda de K-pop para poder estudiar el comportamiento de los fans dentro de la comunidad y su desenvolvimiento con esta música. Este grupo recientemente se presentó en un programa de variedades donde, con los miembros de Super Junior presentes, interpretaron un cover de los éxitos de este grupo. El siguiente es Coco Avenue. Just put your hands on my body.
un dueto femenino, y la historia de este grupo es muy distinta a la anterior, ya que las integrantes del grupo comenzaron siendo fans del K-pop, y donde a través de YouTube hacían videos sobre temas de K-pop. Coco Avenue es el primer grupo de K-pop afroamericano, y su objetivo principal es romper con los estándares coreanos de idols de K-pop. En este 2017, el grupo, tras un largo camino recorrido, lanzó EOTAI, su primer single, y con el cual buscan atrapar el interés de los K-popers. La crítica que recibió este grupo no fue ni mejor ni peor que la anterior, aunque la acogida de este grupo fue un poco más amable por parte de los fans, ya que se tratan de K-popers que han logrado conseguir su sueño. Por último, hablaremos de Jaden Smith, este actor y cantante, hijo del actor estadounidense Will Smith, quien en los últimos días, en su cuenta de Twitter, anunció que en los próximos 4 meses estará debutando con una canción de K-pop. Desde hace bastante tiempo atrás, ha demostrado su gusto por el K-pop y ha expresado su admiración por los artistas de YG Entertainment, principalmente por G-Dragon, con quien se rumoreaba haría una colaboración debido a un tweet donde GD le respondió que en el futuro hicieran música juntos. Hace un par de meses atrás viajaron a Corea del Sur y en su viaje visitaron el edificio de YG, donde se reunieron con el presidente de la agencia y con artistas como G-Dragon, T.O.P., Taeyang y Ciel, por lo cual ya podremos suponer cuál será el estilo musical para su debut en el K-pop. Una de las principales desventajas de estos grupos es la rapidez con la que han sido creados, principalmente aprovechando la popularidad del género. ¿Podrían acaso estos grupos ser meramente música pop proveniente de Estados Unidos, o también merecen ser catalogados dentro del amplio y vasto repertorio del K-pop? Si bien es cierto, los grupos que debutan dentro de este género musical no nacen de la noche a la mañana. Todos ellos deben de pasar por un estricto y duro entrenamiento para poder debutar. Entrenamiento que en ocasiones puede durar hasta 10 años, como en el caso de grandes grupos como Big Bang, Girls' Generation, 21 o más reciente el grupo BTS, quienes pasaron alrededor de 5 años entrenando para poder tener una oportunidad de debutar en el inmenso mercado musical. A esto hay que sumarle la poca probabilidad que tienen los grupos de K-pop de poder triunfar y convertirse en estrellas HAL. Estos grupos de K-pop pasan por un entrenamiento donde no solo aprenden canto, también se les entrena para modelaje, actuación, baile, idiomas y desenvolvimiento escénico. Por un lado tenemos un país donde a diario nacen y se esfuman grupos de K-pop que luchan por ocupar un lugar en las listas musicales de Corea y que han pasado su vida como trainers de una agencia. Y por otro, tenemos grupos provenientes de países que aprovechan la popularidad del género para poder generar ganancias económicas. Grupos que al pasar de los años, cuando la fama del K-pop quede estable y deje de incrementar, serán olvidados como uno más de la larga lista de grupos musicales. Y pues bueno, esta es como toda la información, esta es la nota sobre este tema. Realmente yo acabo de ver los videos musicales de estos dos grupos y escuché las canciones, reaccioné, ese video lo van a ver después de este, yo creo que lo voy a subir mañana o pasado mañana. Yo no podía dar mi opinión sin haber escuchado primero las canciones y ver la propuesta de estos grupos. Suenan mucho a Estados Unidos, suenan mucho a otro lugar que no es Corea. El K-pop tiene como cierto sonido, cierto algo que te hace saber que es K-pop y que hace que tu oído diga, ay, qué bonito, ¿saben? Un no sé qué, qué sé yo, que te logra agradar y por el que somos fans. Sabemos, si eres K-popper, alguna vez te ha dado la curiosidad de saber cómo es que se origina el K-pop. Sabemos que el K-pop está basado en influencias de Estados Unidos, de Japón, de Inglaterra, como géneros tales como el jazz, el blues, el pop, hasta de la música latina. Pero todo sobre las bases de la música tradicional coreana. Esa es una de las características, que es una mezcla, pero siempre con las bases y con los principios de la música tradicional de Corea del Sur. Obviamente no vamos a escuchar como que todas estas cosas, sino me refiero a como los ritmos, las influencias. Ahora, todas estas canciones de los grupos de K-pop están hechas y producidas la mayoría por expertos coreanos, por mano coreana, por trabajo coreano. Una de las cosas que lo hace, pues, K-pop. Entonces, estas otras, no sé hasta qué punto hayan intervenido productores coreanos en los lanzamientos de estos dos
bueno, del grupo y del dueto, no sé. Pero algo que sí les puedo decir es que el K-pop se está haciendo muy viral y muy latente y muy globalizado en la actualidad. Yo me acuerdo que hace unos 2, 3 años atrás, escuchar K-pop era como que escuchas K-pop, wow, qué raro. Y te valía insultos, te valía burlas. Había gente que te buleaba en internet, en Facebook. Los K-popers éramos como mal vistos. Y de ahí es que nace la famosa frase de música de chinos. Esos chinos, ya deja tus chinos, quita tus chinos, bájale esa música china. ¿Saben? Porque se llegó a confundir. Porque como todos son así, pues pensaban que todos eran de chinos. Pero realmente eso que nosotros vemos ahorita como un... ay, es un chiste, un meme. Hace tiempo fueron insultos. En Corea del Sur hacer K-pop es normal porque pues el género es de ahí, ¿saben? Entonces, yo quería decir que es mucha la diferencia. Se escucha el sonido que es de Estados Unidos, no se escucha este sonido característico del K-pop. Pero también en la pronunciación. Digo, yo no soy quien para hablar sobre la pronunciación en coreano y menos en inglés, porque pues yo soy pésimo para eso. Pero yo como fan sí puedo decir, porque ellos ya están lanzando un trabajo profesional, ¿saben? O sea, yo soy una persona que sube videos, que habla sobre noticias, chalala, chalala, pero yo no lo hago de forma profesional. Pero ellos están lanzando un producto que al final de cuentas vas a comprar, ¿sabes? O sea, tú como fan del K-pop, digo, por mínimo te da curiosidad y vas y la escuchas, ¿no? Y bueno, si te gusta, vas y la descargas y pagas por esa descarga. Entonces mínimo pides que haya una calidad en el producto. Obviamente va a haber mucha diferencia entre el coreano de ellos, porque ellos no son nativos, y el coreano de una persona nativa de Corea del Sur. Entonces eso creo que siempre hay que tenerlo en cuenta. No vamos como a decir, ay, es que pronuncia. Pero sí creo que se les debería de pedir un grado de coreano un poco más elevado, porque están lanzando una canción que va dirigido a ese sector, a este segmento de personas que nos gusta el K-pop, que conocemos. Aparte, no es que nos guste, conocemos el K-pop. Creo que somos los fans que más investigamos sobre nuestro género. Somos un público conocedor de lo que consumimos. El concepto que ellos tienen, estos grupos tienen sobre K-pop, que creo que es un poco equivocado, porque el K-pop es algo visual. Lo que venden el K-pop es lo visual. Lo musical sí, pero pasa a un segundo plano, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren ver específicamente qué opino sobre esos grupos y sobre esos videos musicales, pues bueno, les pido que esperen el video de mañana, que va a ser mi reacción, o esténse al pendiente del canal, porque pues lo voy a subir, ¿vale? Ese es el siguiente video, va después de este. Si quieren seguir viendo más videos con noticias, aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse, le pican y así YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video de noticias, de K-pop, de todo lo que ustedes quieran. Síganme en todas mis redes sociales, están aquí en la parte de abajo. Y aquí en los comentarios ustedes díganme qué opinan sobre este tema, no sobre las canciones ni sobre los videos, porque eso va a ser en el video de reacciones, pero sí sobre el tema de que el K-pop se está haciendo tan famoso. Digo, es algo que nos beneficia, pero tampoco nos perjudica. Pero sí es como que tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Entonces, aquí abajo en los comentarios quiero ver sus opiniones. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.